Creo que es hora de presentarme. Hoy en día la gente está muy preocupada por el currículum, la hoja de vida, la realización personal. Hay una epidemia de conferencias sobre camino al éxito, liderazgo, cómo triunfar, cómo hacerse rico en un día, cómo joder a los demás sin que los demás se den cuenta. Cada que voy a ciertas universidades, los estudiantes me preguntan en su lenguaje, ¿cuál es tu proyecto de vida, marica? En Cali hay una fundación que te ayuda a realizar tu proyecto de vida. La F Real Project Life. Tiene un email, marica@yupi.com. Podría decirles que mi nombre es Julián Rodríguez, que nací en Sevilla, Valle del Cauca. Gracias, paisano. Pero voy a hacer esta hoja de vida pegado y con B larga. Nací de parto muy difícil. Mi madre casi se muere y yo también. Muy pronto recibí el primer golpe de mi vida y lloré mucho. Y todo el mundo era feliz. Desde entonces me di cuenta que esta humanidad es feliz con el dolor de los demás. Fui un niño precoz. A los 3 años ya gateaba por todas partes. Mis dotes artísticas las demostré desde muy niño en un video familiar en el papel de Rin Rin Renacuajo. Siempre tuve de todo. Viruela, papera, sarampión, gastroenteritis, diarrea y muchas lombrices. Hice la primaria en la escuela Primitivo Crespo. No la mencionaría si no fuera porque influyó mucho en mí. Desde eso tengo así la cabeza, primitiva y crespa. Repetí tercero, cuarto y quinto, pero por voluntad propia. En cambio, en bachillerato solo repetí de segundo a sexto, pero también por voluntad propia. Estudié en un colegio público privado. Un colegio público privado de canchas deportivas, salario para los maestros, tizas, pupitres. Muy joven me enamoré, pero ella nunca se dio cuenta. Me presenté voluntariamente al ejército y no me recibieron. He pasado por las mejores universidades del país, presentando el examen de admisión, pero no quedé en ninguna. Entonces decidí lo que haría, estudiar por mi cuenta. Fue lo mejor que pude hacer. No perdí ningún año y ya me gradué. No sé de qué, pero me gradué. Y me puse a buscar trabajo y encontré un clasificado que decía, se necesita todero. Y fui. Y era para venir a cantar aquí. Así que si ustedes no me aprueban, pues será un desempleado más, como tanta gente con título sin título. Las demás cosas no las voy a contar porque son muy íntimas. Y solo las saben mi psicóloga y mi mamá.